Y miren con la sorpresa que me encuentro estos guineitos, bananas, miren de dónde son. De Ecuador. Nunca había visto esa marca en Ecuador, pero nos encontramos aquí en un supermercado de Estambul. Bananas ecuatorianas. Bien, la mascarilla ya no es obligatoria en todo lado, al menos en lugares donde hay mucha gente o congestión de público, sí es obligatorio. Terminando de caminar, pueden llegar al Gran Bazar, pero tienen que estar pendientes de que el Gran Bazar ahora cierra a las 6 de la tarde. No sé si es restricción por la pandemia o eso, pero cierra a las 6 de la tarde, así que el Gran Bazar tiene muchísimas entradas y muchas salidas. Así que esta es una de las entradas que encontré cerca de donde yo estoy, que es la entrada número 5. Así que vamos a entrar al Gran Bazar, que tiene cientos y cientos de tiendas y donde puedes perderte y pasar horas y horas de aquí. Mira, algo interesante que uno de los guías nos dijo ayer, este guía nos llevó a otros mercados, a otros bazares cercanos a este, en donde dijo, ahí los precios son fijos, ahí no importa si eres turista o local, ahí el precio siempre va a ser el mismo, incluso los precios están marcados sobre los productos. A diferencia del Gran Bazar, en donde es un mercado más para turistas, donde no ponen el precio, y es cada vez que le preguntas el precio al vendedor, él te dice un precio y primero te preguntan a veces de dónde eres, y dependiendo de dónde eres te dicen el precio, así que si eres de Estados Unidos o de Inglaterra, entonces te van a dar un precio más alto. Y nos contaba de que mucha gente que decían que eran latinos, de Argentina, de por ahí, les daban un precio más bajo, especialmente el año anterior, que había mucha más devaluación de su moneda. Pero este es gigante, o sea, aquí se van a perder, tiene tantas entradas y salidas, y tienen de todo, ropa, joyería, zapatos, accesorios, souvenirs, todo, todo. Así que vamos a darnos una vuelta aquí, a ver qué nos encontramos. Turkish Viagra. Yes. Ah, es esto. Ah, no pensé que era. No, no, here, it's like this. But what is? It's tea. With honey. It's tea. Honey, no, honey, miel. Miel, yeah. Miel. ¿Hablas español? Yes, un poquito. ¿Y cuánto cuesta? 150 liras. 150 liras. 150 liras, like these boxes. Ah, es líquido. Es miel, ¿no? Honey. Yeah, with honey. ¿Y funciona? And it works. Of course. Can you certify, you verify that it works? That's current, no works, bring it back. I pay your money back. Okay. Okay. Encontré el Viagra turco, que es miel con especies. Y el vendedor hablaba un poco de español y dice que él certifica que funciona. Y si es que dice, si es que no te funciona, tráeme de vuelta y te devuelvo el dinero. Tan curioso que me encontré aquí, entre todos los locales que hay muchísimos exchange. Miren, así como este de aquí que pueden ver, hay muchísimos exchange. Pero ahora hay exchange que te cambian criptomonedas, te compran y te venden criptos. Tienen este especialmente solo contra criptos. Entonces te cobran comisiones del 10, del 20%, pero tienen que registrar quién está comprando y quién está vendiendo. Entonces te piden tu pasaporte y todo eso, así que es con KYC. Pero es interesante, imagínense, es el primer exchange, ni siquiera en Barcelona he visto eso, que los exchange que te cambian dinero o fiat
ahora te están cambiando criptomonedas. Y no solo Bitcoin, te cambiaban Ethereum, Polkadot y algunas otras criptos. ¿Qué tal? No sé si en sus países tienen exchange así en la calle o en los mercados que les cambian criptomonedas. Muy, muy, muy interesante. Digo, no lo había visto ni en España, en los exchanges cambiando criptomonedas. Así que, ¿y ustedes ya tienen criptos? Cuéntenme, déjenme ahí en los comentarios qué criptos tienen y que han cambiado en algún exchange. Este es un otro bazar que está cerca del Gran Bazar y ya digo, como los vendedores siempre te están ofreciendo algo, pero hubo un acento que me ofreció café y es un amigo colombiano que me encontré aquí en la tienda que se llama La Tienda de Jordi y es un amigo de Bogotá, pero también viviste en Cali, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor. Así que Víctor me ofreció café turco aquí en el Bazar Egipcio que está cerca del Gran Bazar. Sí, que increíble, ya digo yo, por el acento que tenías, es que dije este es colombiano. Entonces por eso vine aquí a comprar, les dejo el nombre de la tienda, todo, tiene café, tiene licores. Yo solo porque ya no tengo espacio en la maleta, es que no me llevo más cosas, pero muy buena la atención de mi pana. Gracias. Por la compra del café me regaló Jordi este bolso con el logo de su tienda y todo eso. Jordi tiene como algunas tiendas, entonces esta es la tienda número 13, pero les van a atender súper bien. Y qué gusto haberme encontrado, imagínense, un colombiano acá al otro lado del mundo, trabajando y habla turco, habla español, habla inglés. Y por el acento es que me di cuenta que no era turco, entonces entré a la tienda y te tratan súper bien, qué bien. Así que les recomiendo, tienen que visitar el Bazar Egipcio y se van a encontrar con la tienda de Jordi. Es un caos estas calles, me recuerda al caos de los mercados en Latinoamérica. Así que si les gustó este video, les invito a que compartan, comenten si han visitado el Estambul, Turquía, si han visitado el Gran Bazar, que como ya digo hay algunos, pero este es el más grande, el principal. Ahora estoy intentando hacer videos de mejor calidad, si ya tengo nuevos juguetes, tengo el dron, tengo un estabilizador. Estoy del día 1 aquí en Estambul, así que suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.